Este viernes, una falla de Microsoft ha afectado a aeropuertos en distintos países y, en el caso de México, se han reportado varias afectaciones a lo largo del día. Según George Kurtz, presidente y director ejecutivo de CrowdStrike, la falla se debió a un problema con una actualización de contenido de Falcon para hosts de Windows y ya se implementó una solución. Mientras tanto, en México se han registrado retrasos y cancelaciones en distintos vuelos nacionales e internacionales, por lo que las autoridades han pedido a los viajeros que lleguen con más tiempo para documentar su equipaje, estar atentos a los anuncios de los aeropuertos y mantener contacto con las aerolíneas. Las afectaciones y medidas para contrarrestarlas se han aplicado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, en Guadalajara, así como en las terminales de Cancún, Acapulco, Puerto Vallarta, Mérida, Oaxaca, Aguascalientes, Torreón, Guanajuato, Hermosillo, Mexicali, Tijuana, Los Mochis, Manzanillo, Morelia, Puebla y en el Aeropuerto Internacional de Villahermosa. Si tienes un vuelo para este día, mantén la calma y sigue las instrucciones de las autoridades.